Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida una vez más a El Resaltador, el programa informativo que hacemos desde el equipo de Radio Encuentro y EnTV. Lo compartimos a través de internet, a través de las redes sociales, todos los viernes para que en algún momento de la semana se puedan encontrar con este programa. Para comenzar, como lo hacemos habitualmente, vamos a compartir un resumen con algunas de las cosas que estuvieron pasando esta semana. Estamos ensayando a punto de estrenar una muestra del taller de teatro que empezó en marzo, pero en 3 meses logramos un producto como para llevarlo al jardín, a las escuelas. Y bueno, estrenamos este miércoles. Este miércoles a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana acá en el CAMU. Y bueno, básicamente lo que estamos trabajando es en la catalogación, en el archivo de estas imágenes, en la preservación, apelando un poco al tema que atañe a Argra, que es el resguardo de la memoria, y el trabajar por una serie de archivos que tienen un valor documental y que van a ser de consulta para toda la comunidad. Que necesitamos una recomposición salarial mínima del 20% hacia el básico y un bono de fin de año. Nosotros acompañamos estas dos propuestas. El Ejecutivo Municipal lo que propone es entregar una suma fija remunerativa de acá a diciembre, no hablábamos de montos, pero que no sea mantenida en el 2017. 150 viviendas para casi 4.000 inscriptos en esta oportunidad por parte del municipio. ¿Hay algún otro proyecto a futuro de construcción de viviendas? Sí, en el corto plazo no. Sí, esto corresponde al plan Techo Digno, que en su momento, en el 2015, incluía un plan de 400 viviendas que todavía no está resuelto. Hasta el 28 de este mes está la muestra, colgamos ahí alrededor de 80 fotografías acá, 25 fueron para el Consejo Deliberante. Hoy inauguramos acá, en los dos lugares hasta el 28 de este mes. El Consejo supongo que tendrán que ir a partir del lunes porque no creo que abra el fin de semana, pero el Centro Cultural sí, que va a estar abierto de 18 a 21 horas. Uno de los temas que nos tuvo pendientes durante toda la semana y que no fue parte del resumen informativo que acabamos de ver es la situación que se dio a partir del despido de una trabajadora, Valeria Campos, una trabajadora que se desempeñaba en una de las áreas más sensibles del Estado, en el Ministerio de Desarrollo Social y específicamente en el CAINA, el Hogar de Niñas y Niños, y que a raíz de la situación de precariedad laboral en la que se encontraba ella, como tantos otros trabajadores y trabajadoras en Río Negro, trabajando en negro a través del sistema de becas, el gobierno se valió de esa situación para poder despedirla a partir de un inconveniente, de problemas que tenía esta trabajadora con una de las coordinadoras del área. En esta semana, desde la trabajadora, sus compañeros y desde el sindicato siguieron insistiendo para poder tener alguna respuesta, poder mantener algún diálogo con las autoridades provinciales para exigir justamente la reincorporación de esta trabajadora y que se solucione el tema de fondo, que no haya más precarización laboral, que no haya más trabajadores en negro en el Estado. Esa respuesta todavía no ha llegado y las trabajadoras y trabajadores siguen exigiéndola. El miércoles 24 me llaman de Recursos Humanos para darme una notificación, como me parecía extraño. Me asesoro con mis compañeros gremiales, dado que soy delegada gremial, y llegamos a delegación y me avisan de que se me había dado el cese de
de mi beca. 3 años vengo cumpliendo función yo en el CAINA Niños. De 23 compañeros, hay 20 que son, 20 o 18 que somos becados, que no tenemos ni aporte jubilatorio, no tenemos cobertura social, estamos en negro prácticamente. Y el día de hoy estamos así, nunca me recibieron, nunca me escucharon, ni el ministro, ni subsecretaría, ni de ningún lado. Era prioridad mi pase a contrato, porque ya te digo, son 3 años. Son 3 años bancando a los pibes, haciendo lo mejor por los niños, y estamos en esta situación. No solamente es la mía, es la de mis compañeros, porque aparentemente los de arriba sí pueden maltratarnos y nos pueden obligar a hacer cosas, pero nosotros no podemos pensar. Nosotros estamos pidiendo trabajar sin miedo. Nos maltrataban, nos amenazaban, y nosotros, apostando a que la gente va a cambiar, no hacíamos nada. Diciéndole al gobierno que, bueno, que nosotros no estamos dispuestos a ceder esta lucha por la reincorporación de la trabajadora. Creemos que seguimos sosteniendo y no entendemos realmente las razones que esgrime, ¿no es cierto?, el ministro, el titular de la cartera, Gali. Nosotros no podemos permitirnos, somos muy respetuosos de los derechos de todos los trabajadores, de los reclamos, de las manifestaciones, de sus dichos, de sus posturas, pero el límite es la falta de respeto. Ajá. Nosotros hemos tomado una decisión, no vamos a revertir la decisión tomada, obviamente, más allá de que el gremio también se pone en una postura extrema de decir reincorporación de la trabajadora, afuera la coordinadora, y obviamente a partir, como siempre lo han considerado, a partir de este momento nosotros somos los que damos las instrucciones. Hace aproximadamente una hora y media, nos avisan que la fiscal Paula Rodríguez Franzen estaba acá en el lugar. Vengo porque había trabajadores que estaban adentro y no los dejaban recibir comunicación de nadie. Entonces me presento, me conoce, preguntamos si podíamos conversar con ellos, nos dijeron que no. Y en ese interín se acerca Rodi Aguiar y otros compañeros del sindicato e intentan entrar. Y bueno, se produce este forcejeo e inmediatamente vinieron un montón de policías que se bajaron con armas largas, cosa que me sorprende porque hemos estado en muchas situaciones de... Esto no es un tema penal, esto es una cuestión de un reclamo de trabajadores que, más allá de que guste o no guste el mecanismo de lucha y demás, claramente no tiene que ver con una cuestión de delincuentes. Que es preocupante la creciente judicialización del reclamo social en nuestra provincia. Pareciera ser que este acercamiento del gobierno provincial con la gestión nacional que encabeza Mauricio Macri comienza a tener sus primeros efectos. La verdad que se vivieron y se viven horas de mucha tensión a raíz de esto que le comentábamos, ¿no? Un reclamo de los trabajadores a partir de una situación totalmente irregular. Un delito que comete el gobierno de la provincia de Río Negro al tener tantos trabajadores de manera irregular, en negro, como decimos corrientemente, y sin embargo la justicia, que actuando en complicidad con el gobierno provincial, criminalizan a los trabajadores que llevan adelante el reclamo. Fue una semana en la que estuvimos hablando muchísimo de cuestiones vinculadas a las temáticas gremiales, porque desde distintos sectores se están pidiendo las recomposiciones salariales acordes a las variaciones económicas que hemos sufrido en los últimos meses. Esta semana el gobernador volvió a reiterar que las paritarias para discutir salarios no se reabren, y desde distintos sectores están definiendo cómo continúan para hacer oír ese reclamo. Por ejemplo, los docentes ya definieron medidas de fuerza y también otros sindicatos están evaluando qué van a hacer. No queremos volver hacia atrás, y esto es lo que le estamos planteando al gobierno. Lo que no entendemos y no compartimos en este discurso con el gobierno de la provincia es que justamente están sucumbiendo las provincias, fundamentalmente las provincias del sur, a encolumnarse detrás de políticas neoliberales que está llevando adelante el gobierno nacional. Está entregando el patrimonio de la provincia, el patrimonio de la Patagonia, en función de no pelear lo que corresponde,
que son las regalías, que son la distribución, y esto es lo que nos parece que un gobierno, un ejecutivo y sus diputados y representantes como senadores debieran defender en el seno del Congreso y del Senado. Y esto es lo que estamos planteando. No queremos ser nuevamente los trabajadores la variable de ajuste. Se resuelve nuevamente convocar un paro de 48 horas para el día 13 y 14, martes y miércoles, en función de esta situación, con tres marchas, tres concentraciones regionales en Bariloche, en Cipolletti y en Viedma, justamente para visibilizar esto, y el día 14 en cada una de las localidades, porque entendemos que hay que articular con otros sectores y tenemos que trabajar muy fuertemente en la concientización de que esto no es un problema solamente de un sector o de un reclamo puntual de aumento, sino que tiene que ver con la necesidad de que los gobiernos entiendan que hay que cambiar el modelo que actualmente tenemos. En realidad lo que se hizo en el Congreso fue terminar de realizar la convocatoria a la Junta Electoral, informar definitivamente la fecha de elecciones para el día 28, o sea que ya está todo definido para que sea esa las elecciones y que, bueno, se lleven adelante con la normalidad que siempre se han hecho las elecciones en el sindicato docente. Hicimos asambleas resolutivas en toda la provincia y en virtud no solo de la cuestión salarial, sino también de diferentes puntos que se trataban en la paritaria, y el Superior Tribunal de Justicia sigue con el mismo sentido de ir a las paritarias diciéndole no a los trabajadores, con cuestiones puntuales que tienen que ver con el derecho de trabajar, de hacer un trabajo y de percibir por ese salario. Así que bueno, en virtud de esto y de que siempre va a las paritarias con un no en todo lo que el gremio presenta como temario que tiene que ver con las condiciones de trabajo, es que se ha resuelto hacer una retención de servicios la semana que viene. Ajá. En consonancia con un tericonante con ATE para hacer una movilización en conjunto en la mañana entre las 10 y las 11 de la mañana. El Superior Tribunal de Justicia tiene que entender que tiene que redistribuir el presupuesto para que todos podamos tener una vida digna, ¿no? Porque además de los sueldos, los jueces siempre cuentan con casa, cuentan con teléfonos, con autos, con, o sea, tienen todo pago. Los sueldos de los jueces llegaron a 145 mil pesos con este último aumento, y un empleado que recién comienza gana casi 16 mil pesos. Bueno, vamos a ir ahora con el último de los temas que queremos resaltar. Probablemente te hayas enterado porque participaste, porque participó alguna amiga o conocida, o si escuchaste Radio Encuentro, seguro que lo sabés porque esta semana estuvimos hablando bastante de un preencuentro de mujeres que se realizó el fin de semana acá en Viedma, con mujeres de Viedma y de Patagones, organizado por un colectivo bastante amplio y diverso de muchas mujeres. Una de ellas nos está visitando hoy en el piso del Resaltador. Berenice, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, Mayra. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contanos brevemente, aunque sea, cómo surgió esta idea de hacer un encuentro de mujeres o un preencuentro. Bueno, en realidad esto surge a partir de una inquietud en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres, que es un evento político que reúne en los últimos años a más de 50.000 mujeres, pero que tiene 31 años de historia. Este año va a ser el número 31 y se hace en Rosario, y a partir de distintas organizaciones y algunas compañeras independientes, tuvimos la inquietud de empezar a hacer un recorrido en Viedma que pudiera de alguna manera llevarnos hacia Rosario. Esto no implica simplemente el traslado físico, digamos. Ese recorrido que implique también de alguna manera encontrarnos replicando proporcionalmente en Viedma, eso que implica el Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces empezó el proceso hace más o menos un mes y medio, dos atrás, donde al principio nos reunimos en la casa de una de las chicas, éramos más o menos 10 mujeres, y comenzamos a pensar qué implicaba esto de, bueno, hacia Rosario 2016. Y de ahí surgió esta posibilidad de hacer un primer preencuentro en Viedma, que es algo, digamos, histórico, porque nunca se hizo un preencuentro de mujeres, y que ese preencuentro fuera en el marco de ver si podemos además trasladarnos de alguna manera a Rosario en octubre de 2016. Ah, bueno, estuvimos en el preencuentro y tenemos unas imágenes para compartir, para revivir un poco lo que fue. Dale. ¿Querés que la veamos? Thank you.
Patagones. Queremos darles la bienvenida a este preencuentro de mujeres en la comarca hacia el 31º Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. En el último mes y medio, un número importante de mujeres de la comarca nos venimos reuniendo una vez por semana para fortalecer un espacio amplio y multisectorial de participación que tiene por objeto desarrollar en Viedma dos preencuentros de mujeres que puedan replicar al menos algunos de los talleres previstos para el encuentro en Rosario. El primer preencuentro se llevará a cabo hoy en esta escuela junto a todas ustedes. Yo soy Evangelina, estuve en el taller de mujeres y derechos sexuales y reproductivos. Primero que nada me gustó la experiencia de poder compartir con otras iguales. Mi nombre es Jessica y estuve en el taller de derechos sexuales y reproductivos. Se habló de la opresión del patriarcado, sobre la decisión con relación al aborto y sobre la autonomía de nuestro propio cuerpo. Me llamo Marisa, estuve en el taller de mujeres y relaciones con su cuerpo. Había mujeres de distintas edades y eso lo hizo muy enriquecedor. Estuvimos trabajando sobre la cuestión del patriarcado, la sexualidad, la sororidad. Se habló de cómo podemos nosotros apoderarnos de nuestro cuerpo como territorio para ir soltando esta victimización de que somos producto de que estamos al servicio de... Hola, mi nombre es Luján Especiale, estuve en el preencuentro, en el taller de violencia. Se hizo hincapié mucho en ponderar a las mujeres y bueno, de ver las herramientas que tenemos. Me llamo Amanda, estuve en el taller de Mujer y Territorio. Éramos pocas, así que todas pudimos tener la palabra, lo cual estuvo bastante piola. Hola, yo me llamo Manuela Navarrete. Participé del taller de mujeres y pueblos originarios, todo lo que es la cultura mapuche, la cosmovisión, y nada, me pareció muy lindo y nada, me voy recontenta y feliz. Soy Julieta, estuve en el taller de mujer y trabajo y estuvimos debatiendo, más o menos éramos 10 compañeras, principalmente sobre los problemas que hay en el acceso a los puestos de trabajo, pero también en la representación que tenemos las mujeres en los gremios, o la baja representación que tenemos las mujeres en los gremios, y de ahí cómo hacer para visibilizar nuestras necesidades a la hora de acceder al trabajo. Bueno, soy Guadalupe, estuve en el taller de maternidad, de maternidades en realidad, donde discutimos algunas cuestiones de la culpa, del trabajo, de la lactancia, de los mandatos sociales, de las cuestiones culturales, de cómo queremos educar a nuestros hijos en esa perspectiva. Debatimos de un montón de situaciones, tanto particulares como desde la mujer dentro de la sociedad, las que nos vemos problematizadas a la hora de visualizar la maternidad. Yo como no madre, pero sí niñera y relacionada con la maternidad, lo vi muy rico y espectacular. Bueno, muchas mujeres, mucha energía o energías, ¿no? Sí, la verdad que la verdad para mí fue súper empoderador. Lo que decía ahí una de las chicas a las que entrevistabas es esto, que una de las cosas que atravesó el sábado es como esto, empoderarnos. Y otra de las palabras que también salió recién ahí, la sororidad, esto de encontrarse con otras iguales. En situaciones de similar características, no necesariamente una tiene que atravesar diariamente cosas iguales con otras, pero sabemos que incluso mientras pasaba el video pensaba, cuando uno entra en este tipo de espacios termina siendo como muy autorreferencial, ¿pero por qué? Porque vivimos en una cultura que es patriarcal y que en definitiva la opresión hacia la mujer es sistemática, entonces siempre hay como una autorreferencialidad en un montón de escenarios en donde te sentís identificada de alguna manera.
Y lo que estuvo muy bueno para mí, en principio, es la expectativa de la cantidad de mujeres que nos pudimos reunir, que pasaron más de 120 mujeres un día por una escuela de Viedma, en donde se estuvieron debatiendo cosas que tienen que ver con nuestra realidad de todos los días, digamos, y eso estuvo buenísimo. Esto de las distintas energías, pero que, digamos, atravesadas por una misma realidad, ¿no? Que esto de la cultura patriarcal en algún punto. Claro. Bueno, mencionaste un concepto que también lo mencionaban otras de las entrevistadas, que es la sororidad. Para muchas y para muchos es un concepto nuevo que no lo habíamos escuchado otras veces. ¿Cómo, qué significa o de dónde surge esa palabra? Sí, en realidad no te sé decir exactamente si es una invención de Marcela Lagarde, pero sí de donde puedo tomarlo es de ella. Nosotros presentamos desde Malajunta un libro de ella que se llama Claves feministas para mis socias de la vida a principio de año. Y en ese libro ella habla sobre la sororidad, que justamente viene del prefijo sor, de hermandad, digamos, así como viene la idea de fraternidad, de frater, de hermano, bueno, sororidad de hermana, digamos, de encontrarse con las otras. Una hermandad de mujeres. De mujeres, exacto. De ahí viene la idea de sororidad. Y la idea que plantea Marcela Lagarde es justamente esta, es de que las mujeres debemos poder entablar, uno diría más fácilmente, porque es una palabra más conocida, confraternidad entre mujeres. Bueno, no, sororidad, porque es la hermandad entre mujeres, digamos. Qué bueno, claro. Que seguramente tiene sus características propias. Sí, sí, por supuesto. Porque además también está esta cosa de como establecida culturalmente o el imaginario colectivo de la competencia de las mujeres compiten entre sí, esta cosa de, bueno. Para ella no existe realmente eso, sino que es parte de una invención cultural en cierto punto, y que parte de poder romper con esa cultura patriarcal es poder entablar sororidad, digamos. Bueno, y uno de los temas, sin dudas, cuando hablamos de cuestiones vinculadas a las mujeres, es el tema del aborto, porque es un derecho que en muchos casos no está permitido ejercer. Pero bueno, Río Negro tiene algunas particularidades o Argentina tiene algunas particularidades y queríamos ver, bueno, qué pasa con el aborto en Río Negro. Un pequeño recorte teniendo en cuenta que hace poco tiempo se reglamentó el aborto no punible. No punible. Tal vez algunos no se acuerdan o no saben en qué consiste esto que es ley en la provincia de Río Negro. Si te parece, repasamos eso y después hablamos Dale. De este tema que da Buenísimo. Para hablar, que es el aborto. Esta herramienta viene a permitir que se pueda realizar la interrupción del embarazo en forma voluntaria. O sea que esto no es una ley obligatoria. Esta es una herramienta junto con la ley, el decreto y el protocolo de aborto no punible, que son herramientas que hoy están ya en los hospitales para que los médicos puedan actuar sin problema, por un lado, pero por el otro lado es la herramienta más importante para las mujeres. En la provincia de Río Negro ha habido casos que han tenido que llegar a la justicia de niñas de 11 años, de 14 años, violadas por sus padrastros, por sus abuelastros, y esto lo que viene a garantizar que nunca más tienen que pasar por los estrados judiciales, que lo que sí, el protocolo es muy claro para que sí los profesionales tomen las muestras como corresponda, porque lo que hay que denunciar es la violación, que es realmente el hecho aberrante y el delito, pero no a la niña o a la mujer que realiza el aborto en estas condiciones. Bueno, ahí la legisladora hablaba de la ley como una herramienta. Sin embargo, acceder a un aborto, incluso en las situaciones que están contempladas en la ley, es complicado, ¿no? En la actualidad, en la provincia. Sí, en la provincia y en el país, no solo en la provincia. Lo que ocurre muchas veces es esto que se plantea incluso cuando hablamos de violencia de género, es la revictimización de la mujer, ¿no? Esto de que una de las de los espacios del derecho que te garantiza la ley es el aborto no punible cuando pasaste por una violación. Si vos tenés que ser investigada de alguna manera o tenés que denunciar
previamente esa violación para que se te permita, o judicializar la situación de la violación para que se te permita acceder al aborto no punible, está siendo revictimada por la institución, digamos, de alguna manera, ¿no? O sea, es ese derecho que se debe garantizar está siendo vulnerado. De hecho, el sábado mismo hablábamos en el taller de salud y derechos reproductivos que muchas veces incluso Río Negro tiene legislación de vanguardia, derechos que garantiza la ley, que en la práctica te pasa que no accedes y que no están garantizados esos derechos que la ley te otorga. Y este es uno de ellos, digamos, esto de que uno tiene que llegar con una situación de vulnerabilidad muy grande, como puede ser haber pasado por una violación, y que el médico no acate el protocolo de no judicializar esa situación y avance con el aborto no punible, ¿no? Ese es un tema muy importante y es un tema que por el cual, digamos, tenemos que dar la disputa seriamente, porque los derechos vulnerados generalmente suelen ser los de las personas, además, en mayor situación de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Si nosotros no damos a conocer, si no nos informamos, si no tratamos de que todos sepamos que existe tal protocolo y te sometes a que sí, a que se judicializa la situación y capaz que encima pasa el periodo de tiempo en el cual podés hacer el aborto, ¿no? Podés practicar el aborto. En el contexto en el que estamos viviendo, pensar en una ley que legalice el aborto en cualquier circunstancia y garantice el acceso a un aborto legal y seguro, ¿lo crees posible? Este año se presentó por sexta o séptima vez, el proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, eso implica que en la Cámara de Diputados vos tenés tienen vigencia parlamentaria los proyectos de ley 2 años. O sea que si esta es la sexta, lleva 12 años presentándose el proyecto. Si miramos para atrás, el escenario parecía ser, por lo menos políticamente, mucho más favorable hace un año atrás. Con lo cual, la verdad es que es difícil de pensar que el escenario político actual te lo permita. Lo que yo creo es que no hay que dejar de dar la disputa y cada vez salir más con fuerza a la calle reclamando el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito. Más que nada y fundamentalmente porque es una cuestión sanitaria. O sea, podemos dar la discusión ideológicamente. Por supuesto, hay una cuestión ideológica de fondo, pero el problema no es fundamentalmente ese. El problema es que las chicas se mueren por abortos en condiciones no saludables. Claro, porque los abortos se hacen. Ese es el tema. El aborto se hace y generalmente las chicas que se mueren por someterse a un aborto en condiciones no saludables e ilegales, digamos, son las que más vulnerables están, son las que tienen una situación económica y socioeconómica muy compleja, muy vulnerable. Entonces, mientras se sigan muriendo mujeres pobres, es mucho más difícil, además, de dar esa lucha. Lo que creo que es importante es que esto, dar la disputa y no perder de vista que hay que dar esa disputa. Es cierto, el escenario político, y si cada vez es más desfavorable. Para mí, digamos, en términos ideológicos es más desfavorable. Pero no se puede perder de vista que es una cuestión sanitaria, me parece, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, Berenice, ¿cómo sigue? ¿Ahora van a hacer otro reencuentro? Sí, este tránsito hacia Rosario, como decía al principio, tiene un segundo encuentro el 24, el 24 de septiembre, en la misma escuela, creo. Las mujeres, este grupito de mujeres que empezamos siendo 10, hoy somos casi más de 40, nos juntamos todos los martes a las 18 horas en el Consejo Deliberante. Y somos las que de alguna manera seguimos impulsando este espacio. El martes se hizo un balance sobre lo que pasó el sábado y una de las cosas que más se destacó en ese balance es que todas las mujeres que participaron reclaman que este espacio no termine el 10 de octubre, que va a ser cuando viajemos las que podamos viajar. Que volvamos y podamos volver a encontrarnos y que podamos darle una continuidad a este espacio. Así que, ¿cómo sigue? Veremos. Qué bueno. Bueno, te agradecemos mucho haber venido a Los Saltadores. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa número 14. Esperemos que lo hayan disfrutado y las vamos a estar esperando, como siempre, la próxima semana. En nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y en TV, será hasta entonces.